Amigos y amigas, compañeros y compañeras, en nombre de las organizaciones convocantes de esta enorme manifestación, muchas gracias por estar ahí una vez más para decirle al gobierno español, para decirle al Partido Popular que no estamos de acuerdo con sus políticas antisociales y antiobreiras. Que no estamos de acuerdo. Vía decreto, a base de mentiras, de manipulaciones, de demagogia, de desprecio hacia las clases trabajadoras y hacia los sectores sociales más desfavorecidos. Es significativo de sus mentiras o que nos dijeron que el rescate de la banca no iba a tener consecuencias para el pueblo. Aquí están las consecuencias, medidas que pretenden empobrecer a mayoría social para entregarle los cartos a banca. Mira si esto sí va a tener consecuencias. Es significativo también la su manera de gobernar elitista y de desprecio de cara a las mayorías sociales, a manera en que expusieron no Parlamento Español y los argumentos que utilizaron para justificar estas medidas antiobreiras. Mientras el señor Rajoy anunciaba estas medidas de recorte de derechos, este robo al pueblo trabajador, o seus diputados dedicábanse a aplaudir. ¿Qué aplaudían? ¿A quién le aplaudían? Favorecidos, púxose claramente de manifiesto cuando intentaron justificar por qué recortaban las prestaciones por desempleo. Intentaron justificarlo diciendo que era manera de obligar a los parados a buscar empleo. ¡Qué cinismo! ¡Qué vergüenza! Si hay parados, si hay millones de parados y paradas, no es porque no quieran encontrar empleo, es porque las casuas políticas os condenan al desempleo. Cuando nos digo que no se pueden hacer otro tipo de políticas. Señor Rajoy, señor Feijóo, sí, señor Feijóo, que dedicase a andar por ahí escondido e hinchar o peito diciendo que Galicia es a que mejor puede responder ante esta crisis económica mientras deja que se funda todo nuestro tejido productivo. Mentides cuando decides que no hay alternativas. Sí hay alternativas, y nos íbamos a decir ahora alguna de ellas. Hay que subir los impuestos a los más ricos, a las grandes empresas, a los banqueros. Los miles de millones de euros que hay en la fraude fiscal y que acometen fundamentalmente a banca y a grandes empresas en vez de amnistiar a sus amigos o defraudadores. Hay que reducir los gastos militares. No tenemos por qué participar en guerras imperialistas que nada tienen que ver con nuestra situación. Hay que retirarle a las ayudas a la Iglesia que paguen impuestos.
que lle entran nos cepillos da catedral. E vaya aí. Hai que pagar salarios dignos á clase traballadora e tamén, como non, os empregados públicos. Eles non son os culpables desta situación. Hai que garantirlle prestacións dignas a todos e todas os desempregados que están no paro como consecuencia das súas políticas favorables aos especuladores. Hai que darlle crédito á pequena e mediana empresa, que é a que realmente crea emprego. Hai que investir en servicios públicos, en protección social. Hai que apoiar o tecido productivo, que é o que crea riqueza, e non os especuladores, e non os especuladores, que é os que apoia o Partido Popular. Miren, señor Rajoy e señor Feijóo, si hai alternativas, pero para defender estas alternativas hai que poñerse do lado do povo, hai que poñerse do lado das clases traballadoras e non do lado dos banqueiros, dos especuladores, dos accionistas das grandes empresas, que son do lado do que están ustedes. Remato só chamando a atención sobre tres aspectos moi importantes. Un deles, a sociedade ten que ter presente que este tipo de políticas non son as que nos van sacar da crisis económica, nin están pensadas para eso. Este tipo de políticas están pensadas para saquear a clase traballadora e entregarle esos cartos aos especuladores. Por tanto, así non crece a economía e se crea emprego. Un segundo aspecto moi importante tamén a ter presente é que o Partido Popular, a dereita franquista que nos está gobernando, quere aproveitar a crisis económica para provocar unha enorme involución nos dereitos da clase traballadora, nos dereitos sociais, nos dereitos laborais, pero tamén quere provocar unha enorme involución nas liberdades públicas, na pluralidade política, nas institucións e na sociedade. Por eso persiguen as organizacións sindicais e por eso queren eliminar das institucións as forzas políticas que lle fan oposición ás súas políticas antiobreiras. E por último, amigos e amigas, temos que parar este saqueo. Temos que impedir que sigan desmantelando o estado do benestar. Temos que impedir que sigan saqueando aqueles que menos favorecidos están na sociedade. A clase traballadora non é a culpable da crisis económica, polo tanto, non podemos ser os que paguemos as súas consecuencias. Hai que continuar con a mobilización social. Aí está a nosa forza, aí está o noso poder como clase traballadora. Hai que seguir hasta o final e hai que facer mobilización globais que respondan a estas políticas antiobreiras. Por eso, compañeros e compañeras, hai que ir a un calendario de folgas xerais daqui a final de ano e temos que facer a primeira o antes posible, si é posible, en setembro, folga xeral, todos á rúa a defender o futuro noso e dos nosos fillos.